todos en sus casas y bienvenidos a una nueva edición de Menos 2 Internacional. Como en cada programa me encuentro con mi compañera Aide Campos. ¿Cómo estás, Aide? Muy bien, Julián. ¿Y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Partimos de inmediato con los titulares que han dado de qué hablar esta semana. Nos trasladamos a Buenos Aires, en donde el secretario de Seguridad de Argentina, Sergio Berni, reveló la cifra de 40 heridos tras la colisión de dos trenes en la estación Temperley. Las causas del hecho se encuentran siendo investigadas por la justicia federal. Por el momento, no se ha descartado ninguna hipótesis, dado que se violaron dos alertas de peligro. Ahora, Juliana, nos trasladamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin busca apoyo del Papa Francisco en medio de crisis en el este de Ucrania. A pesar de que Moscú haya negado las denuncias del envío de tropas para respaldar a los separatistas ucranianos en las regiones de Donetsk y Luhansk, en el este del país, el pontífice instó a Putin a comprometerse con un esfuerzo sincero e importante para alcanzar la paz en Ucrania. En Estados Unidos, la violencia de la policía al poner fin a una fiesta en Texas calienta de nuevo el conflicto racial. Un agente de seguridad ha sido suspendido por actuar con violencia contra una adolescente afroamericana y amenazarla con su pistola. El video que estamos viendo en este momento fue subido el 6 de junio a YouTube y ha superado 11 millones de visitas. Suiza y Austria investigan posible espionaje durante negociaciones nucleares con Irán, mientras revisaban un acuerdo que garantice el carácter pacífico del programa nuclear en esas naciones. Tres de los hoteles donde se acogieron estas conversaciones fueron afectados por un virus informático. Los expertos que investigan este caso señalan la posible responsabilidad de Israel. Nuevamente vamos a Estados Unidos, en donde el día de ayer, 11 de junio, falleció el reconocido actor de Hollywood, Christopher Lee. Fue conocido por sus papeles en El Señor de los Anillos, Drácula, Star Wars, entre otros. Murió a sus 93 años en Londres por problemas respiratorios y del corazón. Nos trasladamos a Lima, en donde denuncian supuestos sobornos de los gobiernos de Toledo y García en Perú. Las empresas brasileñas pagaron presuntamente sobornos para adjudicarse la licitación en la construcción de carreteras interoceánicas en ambos periodos de los expresidentes Alejandro Toledo y Alan García. Rey de España quitó el título de duquesa de Palma a su hermana Cristina. Las razones de Felipe VI por el momento siguen siendo desconocidas. A partir de la publicación del decreto, la hermana menor de Felipe VI ya no podrá utilizar el título, como tampoco su marido Iñaki Urdangarín, que disfrutaba de la condición de duque de Palma de Mallorca. En Estados Unidos, los senadores presentan ley para levantar embargo comercial privado a Cuba. De ser aprobado, otorgaría al sector privado la libertad de exportar bienes y servicios estadounidenses a la isla. Recordemos que este bloque comercial se impuso en 1960. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su sintonía. Y no olviden seguirnos en domadores.cl. Hasta luego.